chavales, hablemos de una teoría muy interesante sobre Bak, de cómo la madre naturaleza quiso matar a Yujiro Hatma. Hablemos porque hay bastantes pruebas sobre esto. Vamos allá. Obviamente, si queremos hablar de esta teoría bien, nos tenemos que ir al primer día de Yujiro Hatma, es decir, a su nacimiento. Ya os he hablado más de una vez sobre este evento dentro del universo de Baki, que es bastante importante, ya que el nacimiento de Yujiro es bastante especial. Básicamente, Yujiro ordena a su comadrona que lo saque dentro de su madre, le provoca un par de heriditas al pecho de su madre por un colmillo que tiene y por la fuerza que tiene en los dedos. Pero lo importante aquí, en este momento, sería varias cosas. Podemos ver que está básicamente diciendo, hay una gran tormenta. Esto, como tal, podría ser algo no tan remarcable, y eso sí. Pero tenemos que tener en cuenta que, en general, películas, series, cómics o lo que tú quieras coger, normalmente cuando llueve no suele indicar algo bueno, sobre todo si está diluviando tanto. Seamos sinceros, ¿cuántas películas habéis visto de gente que se queda encerrada en una cabaña porque está lloviendo, está diluviando o hay una tormenta y después aparece un asesino o este tipo de cosas? Vamos, que en general no suelen indicar que va a ser el mejor día de tu vida. Lo que quiero decir con esto es que básicamente la madre naturaleza nos estaría indicando con esa tormenta de que este es un mal día para el mundo, ya que ha nacido algo que no debería existir, que es Yujiro Hatma. Pero bueno, ya digo, esto es poco importante. El segundo evento es uno de los más importantes. De hecho, esta teoría nace en gran parte gracias al comentario de un seguidor, sabe perfectamente quién es, que básicamente teorizaba que la madre naturaleza, debido a que le envió una rana para matarlo, nos estaría indicando que la madre naturaleza, o Dios, o como quieras llamarlo, no quiere a Yujiro en la Tierra. Pero bueno, quiero expandir un poquito más esta teoría. ¿Cómo es esto? Básicamente, Yujiro está llorando, llorando, llorando en su habitación. De repente, para su madre va corriendo a la habitación en plan, hostias, se habrá muerto, le habrá pasado algo. No es raro que un bebé más nacer le llegue a pasar algo y tenga una muerte de estas súbitas. Puede llegar a pasar. Pues básicamente la madre va allí y ve que no. Que en vez de estar llorando, está ahora sonriendo. Está feliz. ¿Por qué? Porque se ha cobrado a su primera víctima. Una rana dardo venenosa. Una de las ranas más venenosas del mundo y uno de los animales más venenosos del mundo. Básicamente un miligramo de su veneno, según nos dice el manga, puede llegar a matar a 100.000 adultos. No sé si esto es una exageración del manga, pero bueno, que puede matar a muchos adultos. Pero lo importante de aquí es que esta rana no existe en Japón. De hecho, está bastante lejos, ya que se encuentra sobre todo en Colombia. Creo que está a bastantes kilómetros de distancia. Con esto te da a indicar que es casi imposible que aparezca una maldita rana de ese tipo en la habitación de Yujiro. Pero además hay que sumarle un par de cosas más. Después de esto vemos una especie de entrevista que le está haciendo un militar a un expresidente de un país desconocido. Básicamente aquí tienen una conversación de que tal día de abril hay algo, no se nos llega a decir exactamente qué fecha, básicamente los líderes de diferentes países llegaron a una misma conclusión, por una especie de intuición, que era empezar a crear armas nucleares, porque había nacido algo que estaba muy por encima de ellos. Esperamos o no, los humanos seguimos siendo parte de la madre naturaleza. Así que tengamos esa intuición también nos da a indicar que la propia madre naturaleza nos está diciendo que chico, empieza a mejorar la tecnología militar, que se viene algo muy gordo. Ese algo muy gordo es Yujiro Hatma. Pero no solo los seres humanos se dieron cuenta o fueron advertidos en cierta manera por la madre naturaleza, sino que también los demás seres vivos, animales y todo esto también fueron avisados. Sobre todo los que estaban en la cima de poder, ya sean leones, elefantes y demás, también se dieron cuenta de que había nacido algo que estaba por encima de ello. Con esto tenemos bastantes pistas de que la madre naturaleza con Yujiro Hatma no se lleva muy bien. Hay algo que no quiera Yujiro. Pero, aparte del nacimiento, creo que hay algunos eventos que también demuestran esto. Os voy a comentar. Todos recordaremos el elefante africano. Ese elefante, por cálculos que hice yo, pesaba unas 600, más de 600 toneladas. Una auténtica bestialidad, ya que comía varias y varias toneladas al día. Se nos llega a decir que si ese ritmo se hubiera cargado una parte de África solo comiendo. Era una auténtica bestia. Pues, siendo sinceros, para mi teoría, yo creo que la propia madre naturaleza de vez en cuando crea ciertos animales dentro del universo de Baki que están muy por encima, para que de esta forma lleguen a enfrentar a Yujiro Hatma, porque la propia madre naturaleza sabe que Yujiro va a ir a por ellos, porque es su intención. Eso es lo que acaba pasando. Yujiro va por el elefante africano. También lo hemos visto matar a leones que eran bastante más grandes o bastante más poderosos que un león normal. Vamos, en definitiva, que la madre naturaleza busca matar a Yujiro Hatma, ya sea a través de los animales o a través de los humanos, o incluso a través de otra vía, quién sabe. Pero los humanos acabaron rindiendo bastante fácil ante él. No por nada, básicamente el país más fuerte del mundo firmó un tratado de obediencia ante él. Pues básicamente esta sería la teoría. Seguramente si nos pongamos a rebuscar un poco más en el manga, veremos algún que otro evento que también nos puede dar a indicar esto. Básicamente,
La madre naturaleza, o Dios, o como quieras llamar, quiere a Yuki de Ohama muerto, porque sabe que es un peligro para el mundo, para las demás especies, para todo lo vivo. ¿Qué os parece esta teoría? Creo que es bastante interesante, y si Itagaki quisiera hacer el lore del universo de Baki mucho más complejo y mucho más interesante, creo que la cumpliría. Lamentablemente lo veo bastante difícil, pero ¿qué os parece? Dejadme aquí en los comentarios, si os ha parecido, cualquier pregunta, que se viene en nuevos videitos. ¡Hala! ¡Adiós!